jueves de nuestro México. Sí. Rosy Cervantes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Bye, tí, igualmente. Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy? Pues hoy vengo a contarles sobre de que en Durango hay algo que se llama un paraíso de la nuez. Esto se encuentra en el municipio de Nazas, el cual se caracteriza por tener una nuez única en su sabor. Y pues en el siguiente reportaje les vamos a hablar un poco acerca del proceso que lleva tener este fruto. Nazas es el principal productor de nuez de Durango y uno de los principales a nivel nacional, por lo cual este municipio ha sido denominado como el paraíso de la nuez. Las nogaleras del municipio de Nazas, en la temporada de octubre a noviembre, están listas para regalarle al mundo un fruto único, que es la nuez. Pero para llegar a esta semilla, se tiene que pasar por muchos procesos, los cuales son de gran dificultad para dar con este producto. Un nogal en producción ya en su vida, ahora sí productiva, se le un estimado de 200 kilos por nogal, promedio, entre 200 y 250 kilos. La nuez de Nazas, ahorita siempre se ha exportado principalmente a los Estados Unidos y parte del comercio de Asia. Aquí lo que se hace es que se recolecta, se limpia en toda la comunidad, en todos los pueblos y consecutivamente se exporta todo el producto. La primera etapa está por parte de los garroteros, los cuales usan una vara de 2 a 6 metros de largo para golpear las ramas de los árboles, para que con ello caiga la flor de la nuez. Hay que tumbar toda la nuez, hay que piscarla. De cierta manera nosotros la tomamos como siempre se ha empezado a tumbarla con los varejones. Es difícil. Bastante peligroso más que nada. Ya hay varios compañeros que se han caído y han quedado ahí, que han fallecido. Este es uno de los procesos para obtener la nuez, que es pelarla, que va desde lo más sencillo, que es cuando sale la nuez por sí sola, hasta lo más difícil, que se tiene que llegar a tallar. Por último, estas son seleccionadas por su tamaño y madurez, para después almacenarlas en costales y poder transportarlas a distintas partes del estado, de la república y del mundo. Y como pueden ver, el proceso de la nuez pues tiene varios tipos de secciones, que va desde pues tumbar la nuez del árbol y hasta llegar a un proceso detallado y para tener pues en sí el fruto, que es lo que pues nosotros disfrutamos. El tesoro, muchísimo. Es una riqueza. Pero se ve que el trabajo es pesadísimo. Es pesado, duran horas en el proceso y ya pues los jornaleros terminan muy cansados, pero pues es algo muy gratificante para esa zona.